Las cosas no valen por el tiempo que duran. Sino por las huellas que dejan. Arab TV. Siempre hay algo que nos hace recordar más momentos que fechas. Un pequeño error de cálculo que quedó para siempre. O cuando decidimos disfrutar el doble. Qué rico vivir en momentos. Y lo mejor es que en todos ellos siempre estará San Jorge. Si tienes un amigo, visítalo con frecuencia, pues las malas hierbas y las espinas invaden el camino por donde nadie pasa. Queridos amigos de ARAP TV y especialmente los seguidores del de programa Lugetna, tengan ustedes muy buenas tardes. Un gusto volver a saludarlos. Eh, la, el lunes pasado no pudimos estar con ustedes porque se conjugaron dos factores en nuestra contra. En primer lugar, que hubo un corte de energía eléctrica en la zona, eh, avisado, ¿cierto? Y también eh, durante el día se cayó Internet, así que estuvimos sin prove proveedor de Internet ni de energía eléctrica. Es por eso que tuvimos que avisar de que no íbamos a tener la clase pero hoy día estamos nuevamente acá con ustedes para seguir eh, creciendo y avanzando en nuestro curso de, de idioma y cultura árabe que ya llevamos ya 50 clases así que eh, bienvenidos eh, a todos eh, los días lunes a las 19 horas estamos por las plataformas de Arab TV que son Facebook, YouTube, Arab TV Chile y si no está en la página web también donde pueden encontrar todos los programas, toda la programación, todas las noticias, que es, como ustedes pueden ver, www.araptv.cl. Así que ahí eh, nos encuentran eh, y también en YouTube, eh, en, en Instagram, ¿cierto?, donde van a poder encontrar eh, toda la información, la noticia eh, y los anuncios para lo, todas las cosas que se están realizando en Arab TV. Eh, eh, también queríamos eh, aprovechar la oportunidad para pedirles... Eh, en forma bastante majadera que por favor todo el mundo se cuide, vienen las fiestas patrias, eh, sábado 18, domingo 19, eh, yo sé que es un momento para celebrar, pero eh, con mucha precaución, con mucho cuidado, eh, nosotros queremos eh, recomendarles y pedirles que por favor se cuiden, eh, porque el que se cuida, cuida al otro, así que eh, queremos, eh, estamos casi en la recta final, llegando, eh, si Dios quiere, al final de esta terrible pandemia y queremos salir y no retroceder no queremos volver a un encierro una cuarentena cierto que ha sido bastante dolorosa perjudicial para todos así que cuidémonos eh, estos son últimos esfuerzos en la última los últimos pasos para salir cierto y no vivir lo que están viviendo otros países con rebrotes con encierros con cuarentenas cierto lo hemos hecho bien así que <laughs> hagámoslo mejor de tal forma que podamos salir y eh, estar todos sanos y reencontrarnos ojalá eh, prontamente eh, en este deseo de poder, eh, Arab TV tiene esta, esta intención de poder juntar a sus alumnos, a sus seguidores en un encuentro fraternal, ojalá eh, presencialmente eh, en cuanto se pueda. Así que un abrazo grande para todos, cuídense y festejemos en casa con nuestra familia. Hoy día vamos a, a avanzar un poquito más, ¿cierto? Tenemos, como decía, la lección número 50. Y eh, hoy día lo que vamos a hacer es que, si recuerdan, estuvimos la última vez de visita con la familia, ¿cierto? Ziartel Ágel, y esa visita en la familia, hoy día vamos a volvernos al hotel y vamos a ver qué sucede. ¿eh? Así que los invito a que podamos avanzar en esta elección número 50. Seguimos en, en tiempo presente, reforzando la conjugación del tiempo presente. Eh, esta elección va a ser un poquito más rabia porque ya. Eh, hemos adquirido bastante vocabulario y mecánica de conjugación así que va a ser bastante rápido y vamos a ver la vuelta al hotel después de esta visita que ya tuvimos a eh, la familia la, hace dos semanas antes de este pequeño receso obligado ¿eh? y lo único para recordar es que la palabra eh, hotel cierto allá en, todo el mundo dice hotel pero la palabra árabe para hotel es el fundoc ¿eh? el fundoc para que sepan ambas eh, pronunciaciones, tanto el hotel como el fundoc, así que para que, eh, por si acaso cierto, para que esté el oído preparado para ambas eh, pronunciaciones ambos vocablos, hotel y fundok para la palabra hotel ¿no? así que veamos en el diálogo por favor más adelante vamos a empezar a leer eh, no va a haber mucho trabajo de conjugación ni de análisis gramatical, cierto porque ya eh, pareciera ser que estamos en un nivel en que podemos ir eh, leyendo más rápido y adquiriendo más rápido el significado de las palabras ¿Mm? así que la primera parte dice Nahlas, eh, generalmente en lo rojo es donde nos vamos a detener un ratito para explicar, ¿cierto? y seguir adelante eh, entonces Nahlas ziaratna Nahlas ziaratna Nahlas ziaratna la ahelna baad el asha بعد العشاء معهم نخلص زيارتنا لأهلنا بعد العشاء معهم وبرجع أنا ومرتي وبرجع أنا ومرتي وبرجع أنا ومرتي ماشين على مهل ماشين على مهل نخلص زيارتنا لأهلنا بعد العشاء معهم وبرجع انا ومرتي ماشيين على مهل اما اولادي بضلوا اما اولادي بضلوا في البيت لبكره أولادي بيضلوا في البيت لبكرة لأنهم بيلعبوا لأنهم بيلعبوا بيلعبوا ركبوا أن es هو العين entonces بيلعبوا مع أولاد العيلة وبينبسطوا كتير وبينبسطوا كتير نخلص زيارتنا لأهلنا بعد العشاء معهم وبرجع أنا ومرتي ماشيين على مهل عما أولادي بيضلوا في البيت لبكرة لأنهم بيلعبوا مع أولاد العيلة وبينبسطوا كتير ese es el primer párrafo de nuestra historia lo vamos a repetir por última vez un poquito más seguido dice así Nakhlas ziaratna la ahelna ba'd al-asha ma'ahum u barja Ana Umarti, Marti Machin Alamahel, Amma Uladi, Bidallu, Filbeit, la labukra, le Annahom bien labu ma de la aile, ubiambostoctir. Ese es un poquito el primer párrafo. La idea es que vayamos comprendiendo la idea, ¿cierto? Y analizar eh, un poquito las palabras que están en rojo, que eh, suponemos que son palabras nuevas. O que reviste algún tipo de eh, dificultad. Entonces, eh, como es eh, una dificultad mayor, a lo mejor insistimos en algún significado o lo explicamos de forma más detallada. ¿cierto? Así que a continuación vamos a ver Najlas Ziaratna. Entonces, Najlas es un verbo conjugado en presente que viene de Viajlas. Jue Viajlas es en presente. Jue Viajlas, por lo tanto. Nahna nahlas. El verbo en pasado de viajlas es jallas, huwe jallas. Y si recordamos un poquito la palabra, eh, la conjugación el verbo en pasado, decimos huwe jallas, hiye jallasat, ent jallaset, ent jallasti, Hom jallasu, ent jallastu, nahna jallasna. Son cosas que hay que mantener y hay que seguir insistiendo, por favor. ¿Eh? No significa que si no lo estudiamos, eh, que no existe más. ¿eh? Eh, insisto, estos, estos cursos, estas, estas lecciones son acumulativas. ¿eh? Entonces, depende una de la otra. Están todas concadenadas. De tal forma que si olvido conjugar jalas en pasado, no voy a poder conjugar viajlas en presente. Hube viajlas en presente. Heye ptajlas. En te tahlas, en tajlasi, ana Hom viejlasu, entu tu tajlasu, nahna nahlas. Y ahí está la conjugación en verbo en presente del verbo jallas viajlas. Y también la palabra jalas, ¿no? la palabra jalas termina para suficiente, jalas. ¿no? Y se usa para cualquier tipo de. Eh, Circunstancia, ¿cierto? El halas. ¿eh? Jalas termina, jalas no quiero más, jalas se acabó. Ese ¿Sí? es el famoso Jalas. Y eh, viajlas, él termina, él acaba. ¿Sí? Eso significa. Jalas, él terminó. Jalas, él terminó. Viajlas, él termina. ¿Sí? Con todas sus conjugaciones. Ziaratna. ¿Cierto? Como lo hemos visto, ziaratna viene de ziara, ziara que es la visita, ¿no? el hecho de visitar, la visita, ziara. Y viene del verbo pasado zar, zar, y del verbo presente juebizur. Entonces juezar, jiezarat, en entizerti, Anazeret, hom zaru. انتو زرتو, نحنا زرنا. بيرمون presente. بزور. هو بزور. هي بتزور. انت تزور. انت تزوري. انا بزور. هم بزوروا. انتو تزوروا. نحنا نزور. ايتا كنقولهم برساوين. Presente. بزور. ال فيسيتا زيارة لا فيسيتا Tercer verb. برجع. Barja lo hemos visto por ahí. ¿eh? En verbo en, en pasado, rejet, Vyarja, raja, hue biarja, en presente. Hue bjarja. Viene del pasado raya o raya. ¿eh? Significa él vuelve. Él vuelve. Entonces, Barja, Ana Barja, Hue Bjarja, Ana barja, yo vuelvo. hue vearja, él vuelve. ¿eh? Y se puede conjugar en forma normal. Hue, biarja, hiye, tarja, ente, tarja, enti, tarja y anabarja. Hom, En entu, tarjao, nahna narja. Completamente regular. Él vuelve. Machine, el machine, ¿eh? que no es el machine, doble shin, es una sola shin. Machine. Machine. Viene del verbo pasado masha que es en presente biamshi. Masha en pasado biamshi que significa él camina. Pero en este caso la palabra machine viene de mashi, mashie, Mashin, que es el nombre de caminar, es decir, el caminante, ¿eh? Entonces, ana mashi, yo soy caminante. Mashie en femenino, yo soy caminante para mujer. Machine, yo so, nosotros somos caminantes para plural, ¿cierto? Entonces el nombre del verbo caminar, ¿cierto? El caminante para masculino, machine, para femenino mashi, y para eh, plural, machine. Vamos a ver eh, un poquito más adelante cómo se aplica esto al significado, ¿cierto? Seguimos. Alamajel. Alamajel significa con calma. Alamajel, con calma. Uno le puede decir a una persona que anda apurada, Alamajel, con calma. O anda, la Alamajel, anda con calma, etc. En cualquier circunstancia se puede, en cualquier contexto se puede ocupar Alamajel. Y si recuerdan, el contrario de Alamajel es Besurah, que varias veces lo vimos eso con rapidez. Alamajel, con calma. Besurah, con rapidez. Entonces son expresiones contrarias. Alamajel, tranquilo con calma, ¿cierto? Sora con rapidez o rápidamente. Alamajel con calma. Vidallo, el texto, el verbo que tenemos ahí en el texto. Vidallo, ¿cierto? Viene del verbo pasado dal y ese verbo pasado en presente es vidal, dal. en pasado, en presente hube vidal, él permanece, ¿cierto? Y tenemos ahí unos ejemplos. Para saberlo ocupar, por ejemplo, JUE vidal fil balad, ¿qué le sene? JUE vidal fil balad, ¿qué le sene? JUE vidal fil balad, ¿qué le sene? El hue, vidal permanece fil balad en el país, ¿qué le sene? Todo el año, ¿qué sene? KUL le sene? todo el año ¿no? que les cene. Ana badal ma'akom fibeitna. Ana badal ma'akom fibeitna. Ana badal ma'akom fibeitna. Yo Ana badal permanezco ma'akom con ustedes cierto la el ma que es eh, la preposición con caso posesivo, con ma, con ustedes, fi, en, beitna, nuestra casa. Ana, badal, ma, fi, beitna, yo permanezco con ustedes en nuestra casa. Tercer ejemplo, en tu, entu, en fil llama, la bucra. En tu, fil llama, la bucra. En tu, padalu, fil llama, la bucra. En tu, ustedes o vosotros, padalu, permanecen o permanecéis. Fil en la universidad. Fil en la universidad. La bucra. Hasta mañana. La bucra hasta mañana. Entonces, un poquito esa es la forma de utilizar el verbo dal. el permaneció. Vidal. Él permanece. Pasado. Y presente. Bidallu está conjugado para home vidallu. Seguimos. Bilabu, Bilabo, que el verbo aparece ahí en, en nuestro texto. Viene el verbo pasado lab. La lab, el jugó bilab el juega. Entonces abu está conjugado para ellos. Y eso proviene de la raíz. En pasado la ab, él jugó. bilab el juega, ¿cierto? Vamos a hacer dos ejemplos pequeñitos. Ana balab taule, maabui, ba delgada. Ana balab taule, ba delgada. Ana balab taule, maabui ba delgada. Ana yo balab juego. Taule, taule. El famoso backgammon. Maabui, con mi padre, va delgada, después del almuerzo. va delgada. Yo juego taule con mi padre después del almuerzo. El banat, bil abu barra, uelulat felgorfe. El banat, bil abu barra, velulat felgorfe. El banat, las niñas. Bilabu juegan, barra afuera, huelulat y los niños felgurfe en la habitación. El banat bilabu barra huelulat felgurfe. Las niñas juegan afuera y los niños en la habitación. ¿Mm? Esa es la forma de ocuparlo, en forma sencilla, como lo ocupamos en español, eh, considerando así el tema del género y de, o sea, de, del número, porque si sí es singular, plural. ¿Mm? Bien bienbusto. bien bostu, todos nosotros lo vimos para ahí las cortesías. Bien busto viene del verbo pasado en basat. embasat, en basat, hi en basatat, enten en, ente en, ente en basati, en, ana en basatet. Hom en basatu, entu en basatu, nahna en basatna, Pasado. En presente, hue bien boset, huo bien bostet, eh, enti enti tamboset, ti tambosti, ana bamboset, hom en entu tambostu nahna namboset. Ese es el verbo en presente. Él se divierte, él lo pasa bien. ¿Mm? Y si se acuerdan, nosotros vimos esta, este, no lo vimos como verbo, lo vimos como un eh, nombre. Ana mabsut, ana mapsuta, nahna mabsutin. De aquí viene, de este verbo. ¿eh? Ana Mapsut, yo estoy feliz, yo estoy contento. Ana Mapsuta, yo estoy contenta, yo estoy eh, divertida, etcétera, ¿cierto? Estoy bien. Mapsutin, el plural. Entonces, Mapsut, Mapsuta, Mapsutin, viene del verbo en pasado en basat y el verbo en presente bien basat. Y de ahí vamos construyendo la familia de palabras a, raíz de, a partir del de verbo en pasado, donde sale el verbo en pasado, el verbo en presente. Eh, y aparece el nombre, aparece el, el, el infinitivo, el gerundo, el participo, etc. Y vamos construyendo las familias de palabras. ¿Cierto? Mapsut, Mapsuta, Mapsutin. De, eh, en basat, eh, y eso en pasado, y en presente, bien boset. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, si leemos nuevamente el párrafo y lo traducimos, decimos: Najlas ziaratna la ajena. بعد العشاء معهم وبرجع انا ومرتي ماشيين على مهل اما اولادي بضلوا في البيت لبكره لانهم بيلعبوا مع اولاد العيله وبينبسطوا كتير نخلص زيارتنا نخلص زيارتنا terminamos nuestra visita نخلص زيارتنا terminamos nuestra visita لأهلنا a nuestra familia la ahelna, a nuestra familia va de la haya mahom va de la después de la cena con ellos va de la haya después de la cena con ellos ubarja Ana o Marti y vuelvo yo y mi esposa ubarja Ana o Marti y vuelvo yo y mi esposa Mashin a la caminando con calma, machín a la mal. uladi, pero mis hijos, Vidalo, permanecen fil beit la bukra, en la casa la bukra, hasta mañana. Le porque ellos obviamente, porque Bilabu juegan, Bilabu juegan, Maulá del aire con los hijos de la familia. Maulá del aile, con los hijos de la familia. O vos toctir y disfrutan mucho y se divierten mucho. ¿Eh? Esa es la idea. Los niños se quedan con los primitos jugando, pasándolo bien y los grandes nos devolvemos al hotel ¿eh? en la noche. O bien vos toctir y disfrutan mucho. La siguiente, por favor. Segundo párrafo. Nadjol ala la nadjol ala a la ana Uana batlub. nadjol ala la u ana batlub. batlub. Finjan shai suchen. Finjan shai suchen. Todo esto es vocabulario sabido. Finjan. شاي سخن ومرتي بتطلب ومرتي بتطلب ماي باردة فنقعد جنب الشباك فنقعد جنب الشباك وهيك ناخذ هوا بارد وهيك ناخذ هوى بارد لأنه لأنه اليوم شوب لأنه اليوم شوب وبكرة لازم نقوم بكير كتير بكرة لازم نقوم بكير كتير ونروح نجيب اولادنا بردون <applause> <representatives> <مساطس> ونروح نجيب اولادنا هذا البرنسيبيو ندخل على غرفتنا وانا بطلب فنجان شاي سخن ومرتي بتطلب ماي باردة فنقعد جنب الشباك وهيك ناخد هوا بارد لأنه اليوم شوب وبكرة لازم نقوم بكير كتير ونروح نجيب ولادنا ندخل على غرفتنا وأنا بطلب فنجان شاي سخن ومرتي بتطلب ماي بارده فنقعد جنب الشباك وهيك ناخد هوا بارد لانه اليوم شوب وبكرة لازم نقوم بكير كتير ونروح نجيب أولادنا es el segundo párrafo lo que nos Y vamos a ver las palabras que están en rojo para estudiarlas un poquito rápidamente. Nathol viene del verbo pasado dajal. Hue dajal. Hie dajalat. Ente dajalet. Ent", Etcétera. Verbo eh, pasado regular. Y luego un presente de dajal es Biatjol, Él entra. Dajal. Él entró. Biatjol, Él entra. Entonces, hue Biatjol, Hie tathol. Ente tathol. انت تدخلي انا بدخل هم بيدخلوا انتو تدخلوا نحن ندخل كده الفيربو ان present دخل بيدخل الانترا بطلب انا بطلب بيني ده الفيربو ان باسادو طلب هو طلب انت طلبت انت طلبتي اتسترا الفيربو ان بيطلب هو بيطلب هي بتطلب ente tatlo, enti tatlobi, etc. y significa el pide, el solicita el ¿No? pide, el solicita Nahot, Nahot también están conjugado para nosotros, para Nahna, el verbo pasado de Nahot es Ahad, <muchas> huwe, Ahad Hiye Ahadat, Ente Ahadet, Enti ajati, Ana Ahadet, etcétera Verbo regular, completamente regular en pasado. Viajot, también es un verbo regular en presente. Huebiajot, hieptajot, entetajot, entitajodi, anabajot. Hom viajotú, entutajotú, nachnanajot. Y queda en presente. El toma. El, 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 el toma. La palabra hawa, el jawa es el viento. El hawa es el viento. Hawa es una H aspirada. ¿eh? Hawa. El hawa es el viento. Bared. Ya lo sabemos. Asir bared. El bared es el frío. Bared frío. Verbo nakum. Nakum viene del pasado cam. Y en presentes bikum. Él se para, él se levanta, ¿cierto? Levantarse. naruh, también lo hemos visto. Hue Rahat, en etc. Veru, también verbo en presente, eh, se conjuga en forma regular. Hube verú, hiyeptru, en tetaru, entitaru, y anabarúa. Honberuho, Y queda en presente. Él va, él se dirige a con sus conjugaciones. Y de ahí el famoso dice ruh, ¿cierto? Ruh anda, vete ruh para hombre, ruhi para mujer, ruho para varios en plural, ruh, ruhi, ruho, ve para hombre, ve para mujer, vayan para un robo. Najib, Najib, ¿cierto? Viene del verbo jab, jab. اه إن براس بجيب جينا جينا وجينا وجينا لو تراير, تراير. هو جاب هي جابت إنت جبت إنت جبتي أنا جبت بيجيب بجيب هو بجيب, بجيب. اه هي بتجيب إنت تجيب إنت تجيبي أنا بجيب. Hombijibu, jibu, ento tajibu, nahna Traer, ¿cierto? De una parte a otra. Siguiente, por favor. Entonces, estos significados los vamos a aplicar a nuestro eh, segundo párrafo que dice Nadjol ala gurfitna, batlop ana batlub finjan shay o martib tatlub may barde, فنقعد جنب الشباك وهيك نأخذ هوا بارد لانه اليوم شوب وبكره لازم نقوم بكير كتير ونروح نجيب اولادنا ندخل على غرفتنا ندخل على غرفتنا entramos a nuestra habitación وانا بطلب إيجو جو بيدو وانا بطلب اي بيدو فنجان شاي سخن una taza de té caliente. Fenjan, Shai, Sojon, una taza de té caliente. Marti y mi esposa, Tatlub, pide, siempre presente, maibarde, agua fría. Fanakod, así que ese fa, recuerda que es consecuencia, Fanakod, Jambe así que nos sentamos al lado de la ventana, Fanakod, Jambe Así que nos sentamos al lado, jump Shubak, de la ventana. Uhek, y así, Najod, tomamos, Najod, tomamos, it, viento frío. it, viento frío. Li porque, liom shob, porque hoy hace mucho calor. Ubukra, lasem y kirektir. Y mañana debemos levantarnos muy temprano, ubukra. Y mañana, las nakum, debemos levantarnos, baquirectir, muy temprano o temprano mucho, si ustedes quieren literalmente, wanaru e ir, wanaru e ir, najib, para traer ulatna a nuestros hijos. Entramos a nuestra habitación y yo pido una taza de té caliente, y mi esposa pide agua fría. Así que nos sentamos al lado de la ventana, y así tomamos viento frío, porque hoy hace mucho calor, y mañana debemos levantarnos muy temprano, e ir para traer a nuestros hijos. Entonces, última lectura es, Natjol halagorfetna u ana batlok finjan shay suhan, u marti may فنقعد جنب الشباك وهيك نأخذ هواء بارد لانه اليوم شوب وبكرة لازم نقوم بكير كثير ونروح نجيب أولادنا. esa es la traducción del segundo párrafo. tercer párrafo está a continuación y lo vamos a leer y dice بقوم بكير بقوم بكير وبنزل بقوم بكير وبنزل للفطور ومرتي بتدخل بتتحمم ومرتي بتدخل بتتحمم ومرتي بتدخل بتتحمم بتتحمم سلا بلاور اسس الفيرو بتتحمم بقوم بكير وبنزل للفطور ومرتي بتدخل بتتحمم بروست على بتتحمم وبس بتخلص وبس بتخلص نمشي دغري نمشي دغري من الفندق من الفندق لمحل حلويات في المركز نمشي دغري من الفندق لمحل حلويات في المركز ونشتري حلو لكل العيلة <applause> بقوم بقوم بكير وبنزل للافطور ومرتي تدخل تتحمم وبس تخلص نمشي دغري من الفندق لمحل حلويات في المركز ونشتري حلو لكل العيلة، بقوم بكير وبنزل للفطور، ومرتي بتدخل بتتحمم، وبس تخلص نمشي دغري من الفندق لمحل حلويات في المركز Unashtari hello la aire Bueno, todos ustedes suponen que ay, se intuye qué es lo que está pasando acá, ¿cierto? Vamos a ver un poquito esas tres palabras de Banzal, Hamma, Unashtari, Banzal, la palabra Banzal, ¿cierto? Es en presente y viene del pasado Nasal, Hoe Nasal, Hiye Nazalat, Ente Nazalet, etc. Y en presente es Bianzal, Jue Bianzal, Hiye tanzal, Entitanzal, Antitanzali, Anabanzal. ¿Eh? Y ahí está la conjunción de Anabanzal. Eh, hom Bianzalu, entutansalu, Nachnananzal. Significa el baja, ¿cierto? Bianzal, el baja. Ptathammam, Ptathammam, una palabra un poco larga. Pero es por el la doble M tadhammam. viene del pasado tathammam así es en pasado, Jue eh, tathammam en presente Hue Betham, hueithammam, hue Bithamam, él se baña, y de aquí viene la palabra Hammam, que es el baño, Hammam es el baño. Y solamente una, eh, una observación, que el hammam en árabe es el lugar para bañarse, no es el lugar para hacer las necesidades biológicas o higiénicas, sino que es para bañarse. Es por eso es que hay baño y hay betelmaye. Eh, esa es la diferencia que se hace entre hammam. Actualmente dicen toilette, ¿cierto? El, no está la taza, es el toalet. Pero en general la palabra jamán es el baño y es el lugar donde la gente se iba a bañar porque antiguamente no había eh, agua domiciliaria, por lo tanto eh, el agua, la gente iba a los baños árabes, que son digamos eh, edificios muy grandes con aguas de temperatura caliente, fría y una serie de procedimientos muy hermosos que tienen que ver con vapor, con eh, eh, refregarse bien el cuerpo, cierto, con jabón etcétera, pasar por aguas frías, aguas calientes, eh, una especie de eh, baño termal, y en los baños, eh, sobre todo en Siria, que hasta el día de hoy, eh, donde había hasta hace poco, ¿cierto? Habían días para mujeres, días para hombres, para segregar un poco eh, público femenino, público masculino, y la gente se sintiera cómoda eh, por el tema del pudor, el cuerpo y eso. Eh, en general, al baño para las necesidades, se les dice. Betelmaye, ¿cierto? Los palestinos acá en Chile dicen Betelmaye, eh, o si no, le llaman toilette en forma general, ¿cierto? Pero el que quiere usar la palabra hammam en general es el baño, así que... Eh, tenemos un tercer verbo que es nashtari, nashtari viene de shtara, en verbo en pasado shtara, hu shtara, he shtarat ente en -shtareyt, ente shtareiti, nahna shtareina. En presente, el verbo estará es biashtari, biashtari, hue biashtari, hiep tashtari, ente tashtari, enti tashtari, anabashtari. Hom biashtaru, nahna eh, entu tashtaru, nahna nashtari. Y ahí queda en presente, biashtari, el compra. Que es un verbo bastante usado, sobre todo una persona que va a viajar al Medio Oriente va a ir a hacer mucha compra, višteri. Entonces ahí está el verbo višteri. Vamos a ver el significado en nuestro párrafo que es el tercero. Bakum bakir u banzal la u umarti btaðu btaðham perdón, btaðhl btaðham u það staxlas námshíðgræ minn لمحل حلويات في المركز ونشتري حلو لكل العائله. بقوم بكير، مي لڤانتو بقوم بكير، مي لڤانتو تمبرانو، وبنزل اي باخو، بنزل باخو للفطور، para el desayuno. ومرتي، y mi esposa، ومرتي، y esposa، تدخل، انترا، Tadhol, entra Tadhammam, para bañarse ¿Cierto? Cuando yo uso Dos verbos en presentes Tadhol, Es que el segundo es consecuencia Del otro, entonces digo Tadhol, Entra para bañarse ¿Cierto? Para asearse basta Y apenas termina Ubas Tahlas es una expresión muy usada Ubas Tahlas bas ptacol, bas ptishrab, bas ptishtre, ¿cierto? El bas aquí no significa y solamente, sino que apenas de, ¿cierto? Eh, a punto de, o apenas terminado, bas ptachlas, y apenas termina, namshi, caminamos, dere, directo, men el fundok desde el hotel la mahal حلويات في felmarcas la mahal حلويات في felmarcas a un negocio de dulces en el centro Un y compramos hello dulces en genérico cierto nos, nos, nos vamos a decir halu compramos hello en genérico la que le para toda la familia guanachetari y compramos Hello, dulces, la el para toda la familia, dulces árabes, obviamente. Entonces me levanto temprano y bajo para el desayuno, y mi esposa entra para bañarse. Y apenas termina, caminamos directo desde el hotel a un negocio de dulces en el centro y compramos dulces para toda la familia. Bakum, bakir, u u u نمشي دغري من الفندق لمحل حلويات في المركز ونشتري حلو لكل العائله لديك جايه معنا ايه un regalo mano, la a la mano cierto نوصل cuarto barrafo, نوصل على البيت نوصل على البيت الظهر نوصل على البيت الظهر والولاد بيلعبوا برا والولاد بيلعبوا برا والاهل بيحكوا في الصالون والاهل بيحكوا في الصالون كلهم مبسوطين كلهم مبسوطين من زيارتنا ونقعد معهم ونقعد معهم كمان مره كمان مرة ونحكي ونحكي عن أحوال البلد للمساء نوصل على البيت الظهر والولاد بيلعبوا برا والأهل بيحكوا في الصالون كلهم مبسوطين من زيارتنا ونقعد معهم Caman marra. Unachki anahual el balad lalmasa. Veamos un poquito de significado con la palabra nusal. La palabra nusal viene de wasal. En pasado, jue wasal, hiye wasalat, ente wasalet, etc. Está revisado, estudiado. En presente, wasal es biusal. Biusal, jue biusal tú entetusal, en ana Hom en tu Él llega, él arriba. ¿mí? Él llega de un lado hacia el otro, de una parte hacia otra. Kamán significa también. El kamán también. Juana kamán y yo también. La palabra marra significa ¿Ves? ¿mí? Pero cuando yo uno la palabra kamán con marra y digo kamán marra estoy diciendo otra vez una vez más ¿eh? kamán marra una vez más es lo que por ahí nuestros hermanos palestinos dicen ohramarra. ¿eh? el ohramarra es kamán marra ¿eh? Ohramarra, kamán marra entonces kamán también cierto marra ves deviene marrat, veces, pero si junto, esto es una, una construcción literaria, cuando decimos kamán marra, eh, los significados se unen para hacer un nuevo significado, y el kamán marra significa otra vez. Nahki, verbo en presente, en pasado se dice haka, lo estudiamos por ahí, huve haka, hi hakat ente hakeit, ente hakeiti ana hakeit, Viaje en presente hubo viaje él habla jaca él habló obviamente viaje él habla Jaca, él habló viaje él habla en presente se conjuga de forma regular y vamos a ver cómo podemos traducir con estos significados que están acá nuestro eh, cuarto y último párrafo lo vamos a leer y dice nusal al dohor والولاد بيلعبوا برا والاهل بيحكوا في الصالون كلهم مبسوطين من زيارتنا ونقعد معهم كمان مره ونحكي عن احوال البلد للمساء نوصل llegamos arribamos نوصل على البيت llegamos a la casa الظهر al mediodia والولاد بيلعبوا برا juegan afuera el Ángel y la familia viejo hablan, conversan. en el salón. Colhom, todos, Mapsutin, Menziaratna, todos están muy felices, Menziaratna, por nuestra visita. Un y nos sentamos, Mahom, con ellos. Kaman Marra, otra vez, ¿eh? ayer y hoy. Y hablamos, Unajki. Anahual el Balat La Almaza y hablamos sobre la situación a Nahual el balad del país, la almaza, hasta la tarde. Así que esa era la intención de que eh, fuimos de visita una vez y fuimos por segunda vez a buscar a los niños y nos dejaron todo el día, ¿cierto?, por el cariño, por la generosidad y por la amabilidad de nuestros parientes que no quieren despegarse de nosotros en esta visita que estamos sosteniendo a Medio Oriente, Terra Santa, a nuestros países de origen, donde sea que eh, se encuentren. Así que, Allah y a ti con la AFI, muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy. Vamos a ver si hay alguna consulta, algún comentario, algún saludo, alguna... Eh, algún reclamo, ¿cierto? también se reciben reclamos. Si hay alguna persona que tiene alguna idea, si hay alguna persona que tiene una, alguna iniciativa... La puede plantear, ningún problema. ¿Qué nos dice Elena Abcharo? Nos dice Seco Abuna. Los tatis mirando muy entretenidos a la MAC. Saludos para la tía Soheila y para la Samir. ¿Eh? Un abrazo muy grande para gente querida, gente querida de corazón. Angelique Conde, nombre repetido, muy bien. Bienvenida. Buenas tardes, profesor Julio. qué maravilla. Recién una clase más. Cambiaron la hora, YouTube no me notificó, me perdí media clase. ¿Eh? Lo que pasa es que Chile, perdón. No sé de dónde está hablando Angelic, pero nosotros en Chile cambiamos a horario de verano hace dos semanas y se adelantó la hora, por lo tanto hay una hora de diferencia. Para que hagan la, las correcciones, por favor, Angelic. ¿Mm? Muchas gracias. Salamanca, de Rolo Junior. ¿no? Muchas gracias, de Salamanca. A ver, eh, eh, Alferi Alexander Tovar Álvarez dice, mi abuelo materno sabe árabe, pero nunca me quiso enseñar porque dice eso no sirve porque dice que solo importa el inglés de cualquier ma y se corta tres puntos suspensivos eh, hay un viejo dicho Alexander que dice que eh, el idioma vale por un hombre si sabes dos idiomas eres dos hombres si sabes tres idiomas eres tres hombres todos los idiomas son importantes si a alguien no le interesa el idioma árabe Está en su opción de que no le interese, pero a nosotros nos interesa mucho porque nos liga con nuestro pasado, con nuestra sangre, con nuestras tradiciones, con nuestros padres y abuelos. Así que por eso lo enseñamos y por eso queremos que ustedes lo aprendan también. Marjaba dice Brigitte Cortés. Marjapten, Brigitte, hazla, hazla. Muchas gracias. Roscaner también saluda a Marhaban. Muchas gracias, Marjapten. Hola, Jocelyn Fernández de Mafil. ¿Qué tal, Josy? Un abrazo grande. Uh -huh. Johnny Marja Marjababuna, qué bueno tenerlo nuevo, gracias por otra clase, saludo, un abrazo para ti Johnny, saludos a Buenos Aires, un saludo grande a Buenos Aires para Johnny. Sandra Barros, hola, hola, eh, no sé si hay algo abajo porque está cortado el rectángulo, si lo pueden subir un poquito por favor, para ver si hay algún mensaje. Miriam Mujáez, Marjababuna, Marjabten, la Miriam. Miren, no falla ninguna semana, como muchos de ustedes, así que muchas gracias. Muy bien. Eso, muchas gracias. Muy bien. Gracias, producción. Eso. Si hay alguna consulta, si hay alguna reclamación, mafi muskile, Nicolás Yaduti dice mafu, mafi muskile. Muy bien, no hay ningún problema. Grande Nico. Un abrazo, saludos. Un abrazo grande, papá. Bien, si hay alguna consulta, si hay alguna aporte, eh, por ahí dicen que el abuelo le dijo de no aprender árabe, si hay algún abuelo que dijo que aprenda y cómo aprender, sería bueno saberlo. Si hay alguna. Eh, a ver, Mirvat, gracias padre, siempre de la clase. Saludos, manda Mirvita, un saludo grande a Mirvita, que debe ser una bella y grande mujer, ya profesional seguramente. Así que eh, muchos saludos, Mirvat, a tu Mirvita, nuestra Mirvita. Rosa yatal La excelente, un abrazo para la Rosita. Gracias, muchas gracias. Elizabeth Abuch no podía faltar desde Bolivia. Marja Babuna, a qué hora son las clases? Llegué al final. Llegué hasta el final porque cambiamos la hora, repito. En Chile hace dos semanas o tres semanas por ahí, no recuerdo bien. Un día sábado cambiamos la hora a horario de verano. Por lo tanto, ahora en este momento son las 7.53 de la tarde. ¿Ah? Es decir, adelantamos una hora. Entonces, por eso se produce el desfase a algunas personas que están, y eh, seguramente no avisó el cambio de horario. Así que, hagan los ajustes, por favor, eh, en estos momentos, repito, son las 7.53 de la tarde, 19.53, para que eh, se puedan conectar eh, en horario de Chile, ¿cierto? Esto sale a las 19 horas, horario de Chile. Sandra Barros manda una carita feliz diciendo, hola, <laughs> un emoji, muy bien. Bien, me parece que eso es eh, todo por hoy, eh, no hay más saludos, no hay eh, ningún aporte más. George Maguire, Orion, ¿eh? muy bien. Eh, marhaban Keifa saludos de la Serena. Mira, ¿eh? George Maguire, Orion, ¿quién diría que es de la Serena? Un abrazo grande para George, gracias por vernos, gracias por comentar. Eh, ojalá te guste el curso, ojalá sigas en el curso. Así que un abrazo y bienvenido. ¿eh? Primera vez que sale George, ¿eh? mi tocayo. Consulta, recién descubrí este canal, ¿podré igual aprender algo? María Soledad Cuncillo nos dice: ¿Podré igual aprender algo? Mala pregunta. ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno tiene la intención y el deseo, eh, nos dice si podré aprender, dice voy a aprender. Y voy a hacer el esfuerzo. Así que María Soledad, te animamos, ¿cierto? Y todas las facilidades del canal para ti, para que puedas, si quieres, si tenés interés, eh, comenzar las lecciones, están en la lista de reproducción de ARAP TV, tanto en eh, YouTube como en Facebook y también en la página web www.araptv.cl, para que puedas revisar, ¿cierto? La lección, nosotros vamos a la lección 50, pero si quieres hacer una revisión rápida... ¿Ah? Y tomar apuntes va a ser importante que puedas eh, ponerte al día. A ver, eh, aquí el amigo Alexander dice: profesor, Dios le cuide, no me quedo clara la parte de las conjugaciones verbales. Me encanta el idioma. Una pregunta muy general que yo no sé a qué apuntas, eh, Alfier y Alexander, pero te voy a pedir por favor que te comuniques por interno con el mail del canal, ¿cierto? Y ahí podemos re resolver todas las dudas, porque. Eh, un poquito general, a ver si podemos establecer un poco de diálogo, si tú mandas al canal, ¿cierto? A, al mail del canal, te, se te resuelven todas las dudas, así que muchas gracias Jacqueline Castro, en salud desde Colombia estoy aprendiendo ahora, pero es un poco complicado hay que ponerle esfuerzo, nada desconocido es fácil ¿no? nada, nada desconocido es fácil, así que tenemos que ir eh, superando barreras aprendiendo vocabulario, memorizando conjugando, ¿cierto? aprendiendo todo esto, ¿eh? que... Eh, obviamente que nadie dijo que iba a ser fácil, pero requiere un poquito de trabajo de nuestra parte. ¿Mm? Así que saludos para Colombia. Un abrazo grande para todos, queridos hermanos. A seguir cuidándose. Eh, repito, vienen las fiestas aquí en Chile, ¿cierto? De eh, 18-19, que son las fiestas patrias eh, y las glorias del ejército. Así que eh, son momentos en que nosotros... En general nos juntábamos en grupos muy grandes, juntábamos familias, íbamos a las fondas, las ramadas, íbamos a fiestas. Eh, no es momento. Yo creo que estamos llegando a la recta final. Estamos viendo luz al final del túnel. Eh, si podemos hacer un esfuerzo, como Arap TV, como canal, ¿cierto? Como institución, les recomendamos que por favor hagamos un esfuerzo, no nos aglomeremos, no hagamos las fiestas grandes, busquemos ¿cierto? la celebración pequeña, familiar, humilde, en pequeños grupos y ojalá. Sin mucho desplazamiento, ventilando y siempre la distancia, el alcohol, gel, el peña de higiene, para que eh, podamos salir definitivamente y no tengamos que eh, lamentar eh, una tercera, cuarta o quinta ola, especialmente con eh, la variante Delta que anda dando vueltas, se está anunciando de que está subiendo el contagio. Cuidémonos, porque, repito, el que se cuida. Cuida al otro, ¿cierto? Y los mayores grados de libertad que tenemos exigen mayores grados de responsabilidad, porque a mayor libertad, mayor responsabilidad. Un abrazo grande para todos, muchas gracias por estar, muchas gracias por participar, muchas gracias por comentar, ¿cierto? Y ayúdenos, ¿cierto? Si ustedes consideran que este contenido es valioso, eh, pueden eh, reenviarlo, pueden avisar, pueden ayudarnos a difundir esto que es tan importante, que nuestra cultura, que nuestro idioma... Que es nuestra sangre árabe, ¿cierto? Que eh, fluyen por nuestras venas con fuerza, con pasión, con energía, con temperatura, pero especialmente con amor, ¿cierto? Amor de raza árabe. Un abrazo grande para todos, que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo lunes, ojalá puntualmente a las 19 horas, por las transmisiones de Arab TV. Hasta el lunes, al la Las cosas no valen por el tiempo que duran, sino por las huellas que dejan. Arab TV. Siempre hay algo que nos hace recordar más momentos que fechas. Un pequeño error de cálculo que quedó para siempre. O cuando decidimos disfrutar el doble. Qué rico vivir en momentos. Y lo mejor es que en todos ellos siempre estará San Jorge. Si tienes un amigo, visítalo con frecuencia, pues las malas hierbas y las espinas invaden el camino por donde nadie pasa.